Es Villa Crespo. Villa Crespo es esta sí, parte. Villa Crespo, Juan B. Justo, 38-16. Hola, buenos días. Estamos desde Socinche con una familia que está pasando unas necesidades graves. Me gustaría que te presentes y que nos cuentes un poco. Sí, bueno, yo me llamo Margarita Sabina Pérez Pérez. Soy madre de 10 chicos. En la escuela también tengo mi nenita con discapacidad. ¿Vos hace cuánto estás viviendo acá? ¿Cómo llegaste a vivir acá? Si a vos te cobraron algo, si vos pagás algo. Sí. Yo antes estuve viviendo en Gaona y ahí me desalojaron. Me vine a vivir acá porque me plantearon de que aquí eran dueños. En un principio estuve tipo alojada. Después me dijo de que acá podía yo comprar, que inviertan. Yo le dije que yo no tenía plata para pagar. Y yo estoy trabajando como mantera y que no tenía para darle la plata completa. Entonces me dijo, no, aunque sea, pagame como puedas. Yo le estuve pagando así de 1.500, de poco en poco, hasta completarle los 23.000 pesos. Junto aparte de lo que invertí en el altillo, los duplex, la corriente, todo esto, ¿no? Las instalaciones que hice. Y como en ningún lugar me reciben con tantos chicos, y así sea con un chico no te reciben, no me quedó otra que aceptarlo. Claro. Ya se venía en víspera al colegio de los chicos, todo. Entonces esto, bueno, lo acepté, le estuve pagando de poco en poco. ¿Vos llegaste acá? El año pasado. ¿Vos llegaste acá? Sí. Cuando llegaste al tiempo te ofrecieron comprar, vos sí. Invertiste, sí. Fuiste poniendo dinero todos los meses hasta, sí. hasta cancelarle. Hasta cancelar la deuda. Sí. Ahora, cuando vos creíste que esto era pero tuyo, todo fue de palabra. Te cae un inspector de justicia, sí, con el día viernes inminente. ¿Cuál es el tema? Que el oficial de justicia esta gente lo cubrió, o sea, evadió el que haya venido el señor oficial de justicia. Nos enteramos, claro, por, digamos, una vecina que escuchó y bueno, cuando yo fui a pedirle la carta de desalojo, porque yo quería presentarle al asistente. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas familias? Y acá somos, pues, acá son 7 familias, ¿no? Acá arriba. Acá arriba son 7 sí, familias. 7 familias. Y abajo son 10. O sea que son más o menos unas 17 familias. Por ahí. Que se encuentran todas en la misma situación. Y la persona que ahora, que sigue hasta ahora porque vino ayer, piensa traer a última hora, como sabe que se viene el desalojo, piensa traer a los hijos, porque mandó a un señor diciendo de que la hija vivía acá. Yo le dije, la hija nunca vivió acá. Claro. Quiere colarlos a los hijos también, o sea, encima que lucró con la plata de todos, encima quiere seguir sacando ventaja de esta situación. Claro. Y las cosas no son así. Ahora ustedes se encuentran acá, claro, con que no yo, saben qué yo va a pedí ustedes. Pedí apoyo a ustedes por medio del Facebook, porque yo me encontraba nerviosa porque ellos negaban a dos manos que el desalojo es mentira, que el tipo que había venido era una persona que había venido a tomar el pelo. Sí. Me acerqué a Viamonte de Libertad, en la zona 10, estaba el señor oficial de justicia y me dijo que efectivamente el desalojo está en días. No me quiso dar la fecha porque me dijo está prohibido de dar la fecha. O sea que ustedes se encuentran con que quizás van a ser desalojados, no sí. Tienen dónde ir, no, nadie les da una... ¿Alguien les brindó algo, alguna posibilidad de ir a algún otro lugar? De... No. Nadie. Y yo voy a mover cielo y tierra, claro. Si voy a tener que tocar puertas, voy a tocar 50.000 puertas. Aparte, tus hijos irán al colegio por acá cerca también. Sí, están en la escuela aquí cerca. Y si vos te llegas a quedar en la calle, tus hijos van a perder el año. Sí. Van a perder. Entonces él te agarró y me dijo, bueno, yo voy a hacer que te saquen los chicos, voy a hacer que te saquen los chicos, no te olvides que tenés una nena discapacitada. Y me puse loca cuando me dijo esto. Embarazada, con 10 hijos, sus hijos van a la escuela, igual que los hijos de la familia sí, que están sí, en la misma situación. Sí. Están todos corriendo el riesgo de quedar en la calle,
de que los chicos pierdan el año, si un chico sí. va a tercer grado va a perder todo el grado, si un chico va a quinto grado a la secundaria pierde todo el año, sí. están corriendo ese riesgo, al mismo tiempo encima las amenazas, no saben dónde, no tienen dónde ir, sí. no tienen una respuesta certera de nadie, sí. porque en ningún lado te dicen algo, bueno, te vamos a ayudar. Yo con la algo. Verdad llamé a, porque me llamó la señorita de Desarrollo Social de Educación que le enviaba a Presidencia, la señorita Dayana creo que es. Ella agarró y me dijo, Margarita, nosotros vamos a ver, porque ella me dijo, ¿cuándo es el desalojo? No lo todavía no lo tenía claro. Me dice, pero tranquilízate, me dice, vos tenés que estar tranquila y manejar las cosas tranquilas, me dijo. Yo voy a ver la manera, si sirve de algo, que me llamen. Nosotros, yo me estoy comunicando con Presidencia de tu problema que estás teniendo, porque ellos son los que la mandaron a ella, ella claro. vino a visitarme. Me contabas que tenés un hijo bautizado también. Sí, mi séptimo hijo. Sí, la verdad fue algo lindo, fue algo muy emocionante, pero después de todo lo lindo se vino lo feo. Claro, en ese momento no tenías este problema. Sí, no lo tenía. Vos te ofrecieron, te preguntaron que si tenías alguna sí. necesidad en ese momento. Yo lo único que dije, todo bien. No, yo cuando me hizo la entrevista la representante de la presidenta me dijo que ella quería saber cuál era mi necesidad y yo lo único que le dije llorando, yo lo único que quiero, no quiero nada, no quiero cosas materiales, no quiero nada, solo quiero un techo, es lo único que pido y no quiero que me lo regalen, quiero que me den la facilidad de poder pagarlo, ¿me entiende? Entonces yo digo, todo es lindo, todo lo que usted me dice es lindo, es maravilloso, le dije, y le agradezco mucho, la preocupación por mi hijo, por mis hijos, le dije, pero le digo la verdad, yo necesito un techo, es lo único que pido, yo creo que eso no es un delito y es un derecho de mis hijos que son argentinos, yo puedo ser peruana, pero mis hijos son argentinos y yo solamente pido ese derecho. Claro. ¿Y ustedes? Bueno, vamos despidiéndonos y esperemos que esto tenga una pronta solución. Y bueno, muchas gracias por todo y esperemos que tenga una solución pronto.